pregunta es, usted como una joven que está recién integrándose a vida familiar en el campo en Miraflor, ¿cuáles son sus retos, cuáles son sus tareas que tienen enfrente para hacer un buen trabajo? Bueno, nosotros como nos dedicamos lo que es al turismo, creo que necesitamos mayor publicidad, necesitamos mostrar más todo lo que nosotros tenemos, lo que podemos ofrecerle a las personas, y también importante conocer más sobre agricultura orgánica, introducirse más nosotros personalmente, nosotros como jóvenes, conocer y practicar, conocer más y sacarle más provecho a nuestra tierra, pienso yo. Cuéntanos un poquito sobre la actividad de turismo que actualmente hace en la finca y cómo podría ser la publicidad. Bueno, nosotros empezamos a trabajar de turismo, en turismo desde hace 7 años. Poco a poco se ha ido fortaleciendo más. Antes había menos capacidad, hoy tenemos ya capacidad para alojar a 22 personas. Nosotros somos una familia que ha trabajado bastante duro, con bastantes limitaciones primeramente, pero a través de la UCA obtenemos lo que es la publicidad, ya que estamos asociados con ella como cooperativa. Nosotros también tenemos una hermana en la familia que ella estudió esa carrera de turismo, y creo que se necesita poner más información lo que es en los centros turísticos, en los hoteles. Y nosotros también aquí mismo, cada vez que una persona viene, un turista viene, nosotros siempre estamos pendientes de que ellos lleven su publicidad. Y vienen bastante turistas que vienen recomendados de amigos y así. Si nosotros mejoramos la atención a ellos, si somos amables con ellos, pienso yo, ellos aprenden mucho, ellos pueden traer más gente. Cuéntanos un poco de agricultura orgánica que usted personalmente está involucrado con sus huertos y otra cosa. ¿Y por dónde usted quiere que se debe aprender más? Bueno, yo estudiaba, ¿verdad?, en Estelí hace 2 años. No había estudiado una carrera universitaria porque no sabía todavía qué era lo que yo realmente me gustaba. Mi padre pues siempre ha trabajado en agricultura, siempre él ha sido agricultor. Y nosotros, lo más, como siempre, ¿verdad?, nosotros las mujeres siempre estamos enfocadas más en lo que es en la cocina, digamos así. Pero últimamente no. Yo he empezado a trabajar más personalmente con los cultivos a través del proyecto OED. Principalmente, ¿verdad?, nos metimos porque no tuvimos la responsabilidad ya de producir un huertecito familiar donde estamos yo y mi hermana Daily. Ahí nosotros hemos aprendido pocas técnicas porque apenas está empezando, pero hemos aprendido a manejar plagas solamente con abonos orgánicos. Hemos aprendido a hacer el caldo de bordelés, por ejemplo. Hemos aprendido a controlar plagas con chile, ajo, cosas así, ¿verdad? Y de una manera, de esa manera nosotros no afectamos nuestra salud, y también de parte del proyecto nos dan capacitaciones de la importancia de que es producir orgánicamente para la salud y para la nutrición. ¿Qué hacen con los productos de la huerta? ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea, ¿verdad?, principalmente el proyecto tiene un objetivo general, que es mejorar la alimentación en las familias, ¿verdad?, afiliadas a la UCA Miraflor. Tiene como objetivo implantar 200 huertos familiares, 60 en cada año, 60 a veces un poquito menos. Y también se está trabajando con enfoque de género, somos bastante mujeres y hombres por igual trabajamos. Los productos, ¿verdad?, primeramente estamos trabajando con pocas semillas, con pocos productos, porque apenas estamos empezando y apenas estamos agarrando experiencia sobre su manejo. Luego, pues, cuando veamos los índices de producción, vamos a ver cuánto vamos a vender, y también el proyecto tiene esa
iniciativa de que se van a abrir ferias y mercados verdes, ya sea también una feria aquí y también en el interior.